Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustar y ver qué bueno es el Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para terminarla? No sea que puestos los cimientos y no pudiendo acabar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, «Este comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.